Bien, regresamos a Infoandina TV y esta vez para comenzar un nuevo bloque. Se llama Innovación Andina y en este bloque esta vez vamos a hablar sobre la importancia de los métodos participativos para la innovación rural. Estamos para ello con un invitado especial esta noche. Él es Guy Aró, él es economista agrícola y además especialista en evaluación de impacto del área de ciencias sociales del Centro Internacional de la Papa y ha sido y es miembro del comité ejecutivo de la Alianza Cambio Andino. Muy buenas noches. Buenas noches, es un gusto estar con ustedes. Buenas noches, Gui. Un gusto también tenerte aquí en nuestro programa. Para hablar sobre lo que fue esta iniciativa, siempre que hablamos de desarrollo rural hay dos temas que son muy importantes. Hablamos de involucrar a las personas a través de procesos participativos y hablamos también de promover procesos de innovación, es decir, de ir mejorando y aprendiendo las cosas que hacemos. ¿Cómo abordaron ustedes esa problemática dentro de la iniciativa? Bueno, es una muy buena pregunta. Creo que nosotros tratamos en la Alianza Cambio Andino de juntar los dos conceptos de cómo los métodos participativos pueden promover la innovación agropecuaria y específicamente en la región andina. El proyecto Alianza Cambio Andino trabajó en cuatro países de la región andina, en Colombia, en Perú, en Ecuador y en Bolivia. Y en primer lugar, usando el concepto de métodos participativos como una forma que tienen los pequeños agricultores de esta región andina para acceder a mecanismos de toma de decisión. Y eso es muy importante. ¿Y en toma de decisión respecto a qué? Toma de decisión respecto justamente a procesos de innovación que promuevan el bienestar de estas familias andinas y la innovación agropecuaria, ¿no? En estas zonas, bueno, generalmente en el mundo rural existe sí la práctica de trabajar juntos, ¿no? De compartir. Si podrías explicarnos más de qué se tratan estos métodos participativos y sobre todo cuáles han sido los que han funcionado y ustedes tienen proyecciones para continuar. Sí, el proyecto trató de testear en el campo la aplicación, la implementación práctica de distintos tipos de métodos que tenían distintos objetivos. Por ejemplo, tenemos métodos como el seguimiento y la evaluación participativa que se involucraban más en procesos de desarrollo local, que estaban ayudando a los agricultores y a las familias beneficiarias, por ejemplo, de una iniciativa de desarrollo en una comunidad, involucrarse con los actores del desarrollo, con toma de decisiones y de poder de alguna forma monitorear el proyecto, monitorear si los implementadores, que a veces no son ellos mismos, sino que son gobiernos locales, están siguiendo las normas que tienen y si en definitiva esos proyectos al final los benefician. Entonces, por ejemplo, el seguimiento de la evaluación participativa es un método que testeamos en varias localidades y con distinto tipo de intervenciones, ¿no? Para mejorar esa inclusión de los productores y que sean partícipes de su desarrollo. Tenemos métodos participativos como la evaluación participativa de cadenas productivas, que tenían un enfoque más de agronegocios, de buscar integrar los distintos actores de la cadena productiva y cómo los pequeños agricultores, que en alguna medida son el último actor de la cadena, podían beneficiarse de esa integración y acceder a un valor agregado mayor, a un porcentaje mayor de todo ese valor, de esa cadena. Y ahí uno puede identificar, por ejemplo, que a lo largo del proceso de la implementación se producen innovaciones. Innovaciones que en el caso del EPCP se identifican como ¿El MSP innovación. qué es, perdón? Evaluación participativa de cadenas Okay, productivas. listo. Son innovaciones comerciales, porque muchas veces llegamos a un nuevo producto comercial. Innovaciones institucionales, porque creamos nuevas formas de organizar la cadena. E innovaciones tecnológicas, porque descubrimos de alguna manera a través del proceso qué tipo de tecnologías ayudan a desarrollar ese agronegocio. Y tenemos Por como. ejemplo, ¿qué tipo de tecnología, así muy puntual, de las que hayan sido más útiles y hayan servido? Por ejemplo, trabajamos con la aplicación de este método de cadenas, de evaluación participativa de cadenas Eso productivas, te iba a decir. en el desarrollo de queso mozzarella en las alturas de Oruro, en Bolivia. Y para eso hubo que adaptar todo un proceso de creación de la mozzarella a la parte tecnológica industrial, pero también a la parte productiva, porque la mozzarella empieza con la leche, con los productores, y la leche tiene que ser de muy buena sanidad desde el origen. Entonces ahí tenemos que involucrar todo un concepto de innovación a lo largo de la cadena, ¿no? En todo ese trabajo, tú has mencionado ya que trabajaron con agricultores, trabajaron con extensionistas, y lo que ustedes buscaban era
que por un lado los agricultores se apropiaran de estas tecnologías, pero que también los extensionistas y los funcionarios de gobierno que promueven y acompañan estos procesos lo incorporaran. ¿Cómo viste tú este proceso de adopción de estas metodologías por parte de las autoridades nacionales, de los institutos nacionales de investigación? Uno de los objetivos de la alianza fue lo que llamamos la institucionalización de los métodos participativos. Y es exactamente a lo que tú te referís, Miguel. Es cómo las organizaciones están de alguna manera apropiándose de estos métodos para lograr de que los agricultores finalmente tengan voz en todo ese proceso de decisiones. Y ahí tuvimos distintas respuestas, pero en general podemos decir que hemos tenido un avance muy importante en la institucionalización de los métodos, desde pequeñas gobernaciones locales que han empezado a usar los métodos como parte de su proceso normal de intervención en la zona, hasta organizaciones más importantes o institutos nacionales de investigación que han, por ejemplo, empezado a promover otro tipo de métodos que hemos implementado en la Alianza Cambio Andino, que es la evaluación participativa de tecnologías o selección participativa de variedades, que finalmente conlleva a crear una variedad que está más adaptada a las necesidades de los agricultores, que tiene en cuenta sus criterios y que responde también a una demanda concreta de ellos y del mercado, ¿no? Y si uno quisiera conocer un poco más cómo se han desarrollado estos métodos participativos, por ejemplo, ¿dónde puede buscar esa información si uno quisiera implementarlo también en otro lugar o en otros puntos? Hay varias fuentes de información, sí. Algunas informales, por ejemplo, hemos creado a través del proyecto una red de especialistas en la región, en los 4 países que he mencionado, que podemos decir que son cerca de 200 personas que han participado. Entonces, hay una red de contactos. ¿Dónde podemos encontrar esa red de contactos? Tenemos una página web, es www.cambioandino.org, donde está toda la información que hemos sistematizado de la aplicación de la Alianza Cambio Andino y donde está toda la documentación respectiva. Y hemos lanzado recientemente un compendio, un libro con la descripción de 3 métodos principales que hemos aplicado y en 12 casos diferentes en los 4 países. Ese libro está disponible también, se puede acceder a través de la biblioteca del Centro Internacional de la Papa o también a través de la página web cambioandino.org, se puede bajar el PDF y está disponible. Y es una documentación muy importante, muy detallada, que incluye los protocolos de aplicación de los métodos, que eso fue un componente muy importante del trabajo. Creamos protocolos para que los futuros aplicadores sepan exactamente cómo aplicar un método de estos, ¿no? Una cosa que tú has mencionado ya varias veces durante tu intervención es que este proceso desarrolló capacidades. Trabajó en contextos distintos, porque los países andinos, si bien somos andinos y compartimos un territorio, somos también distintos, la institucionalidad también es distinta. Y ustedes aplicaron ahí, me parece, una metodología que se llamó alianzas de aprendizaje. Esos procesos por los cuales generaron mecanismos de intercambio y de aprendizaje más horizontal entre los proyectos, ¿no? Sí. ¿Nos puedes comentar algo sobre eso? Sí, tuvimos varias experiencias de lo que llamamos intercambio de conocimientos. Intercambio. Sí, la alianza de aprendizaje fue uno de esos métodos, ¿no? Creábamos giras de aprendizaje, tenemos foros electrónicos donde han participado más de 700 personas y toda la documentación está referida ahí en la página web de Cambio Andino. Entonces, por ejemplo, en las alianzas de aprendizaje, en las giras de aprendizaje, lo que hacíamos era muy simple: llevar productores de una zona o técnicos de una zona a otra zona para ver cosas que ellos no podían ver en su zona, ¿no? Entonces, para ver la aplicación de un método que ya estaba más avanzado, para ver una experiencia de innovación que ellos no conocían, para ver incluso cómo el mismo método se aplicaba en contextos diferentes. Y todo eso genera perspectivas muy distintas en los beneficiarios finales y en quienes van a implementar los métodos. Y además genera aprendizaje, ¿no? En el sentido de que eso genera retroalimentación, empieza a crear una red de beneficiarios que comparten las experiencias y a la larga, bueno, uno va aprendiendo también en la práctica, ¿no? Y esto que tú has mencionado que se dio a nivel de los agricultores, se dio también a nivel político, ¿no? Yo recuerdo que ustedes promovieron intercambios entre funcionarios de distintos países. Sí, nosotros dentro de la Alianza Cambio Andino uno de los objetivos era hacer un poco de incidencia política, claro. Incluso desarrollamos metodologías para hacer incidencia política. Tenemos folletos de incidencia política por temas relevantes que están también disponibles.
Y en ese proceso de incidencia política que en definitiva busca que los métodos participativos, las instituciones los apropien, involucramos a distintos actores políticos en el sentido de quienes gobiernan las instituciones con las que trabajamos en la región, ¿no? Gui, finalmente, si tendrías que mencionar algunos resultados importantes de todo este proceso, además exitoso por lo que nos estás contando, y que puede servir como ejemplo para los que nos ven en la región andina, ¿cuáles serían esos resultados concretos que tú podrías mencionar? Además de todo lo que hemos más de 800 productores finales beneficiarios a los que hemos accedido, creo que hay resultados muy emblemáticos. Por ejemplo, en el Perú, en la región de San Martín, trabajamos con el café especial y fue un proyecto excelente desde todo punto de vista y logró de que pequeños productores cafetaleros de la región de San Martín se vincularan a asociaciones de mujeres productoras y procesadoras de café en Tarapoto, por ejemplo, y crearan un mecanismo de una cadena que en definitiva se transformó en un producto comercial concreto, en un café especial que fue liberado en la región San Martín y que está en las góndolas de los supermercados disponible. En el mundo, además. Y el café de San Martín hoy es uno de los cafés preferidos en el mundo también, ¿no? ¿Algún otro resultado? Aprovechando que ya tenemos que ir cerrando también, ¿qué viene después? O sea, ¿esa ha sido una iniciativa, un proyecto con socios activos? ¿Qué viene ahora? Bueno, en este proyecto tuvieron una gran participación los dos centros internacionales que han trabajado, el Centro Internacional de la Papa aquí en Perú, el Centro Internacional de Agricultura Tropical en Colombia, pero una red muy importante de más de 50 organizaciones con todos los especialistas a disposición. Y esta red tiene que seguir trabajando, quiere seguir promoviendo los métodos participativos en la región. Tenemos la página web, que es un gran mecanismo de contacto para que la gente interesada a través de la página web se ponga de contacto con estos especialistas y podamos seguir implementando y en definitiva trabajando para mejorar estos métodos participativos, mejorar su implementación y de alguna manera también mejorar los resultados que consiguen. Bien, muchísimas gracias. Ya no hay tiempo ahora sí para más. Agradecemos tu participación y bueno, nosotros tenemos que ir a una pausa y regresamos con más aquí en InfoAndina TV.